pasa, mi hermano? Soy Macundo y estamos aquí jugando a Surviron, que está en su fase de beta cerrada, ¿vale? Y tiene nada más el modo PvP, multijugador, activo. Es un juego que está basado en el universo de Starker, ya que sus creadores son los mismos que estaban desarrollando Starker 2, ¿vale? Como estáis viendo, es un mundo post-apocalíptico, mirad. Te puedes morir con entre humo, enfermedades que hay por ahí, electrocutado, contaminación, un montón de cosas. ¿Y características que tiene? Pues la primera de todas, que es un free to play. Como estáis viendo, es un shooter. No sé dónde me han disparado. Vale, de ahí dentro. Joder, ni lo he visto. No me ha dado tiempo ni dispararle, tío. Ni dispararle y ya me estaba. Joder. Pues eso, es un MMO, shooter, free to play. ¿El MMO por qué? Porque cada vez que vayamos subiendo de nivel y demás, pues podemos mejorar nuestras características de personaje, como puede ser la recarga, la vitalidad, la resistencia, etc, etc. Por eso cada personaje será único y no habrá otro igual por eso mismo. Por las características harán que marquen la diferencia. Sí, está claro que habrá como dos guías de, oye, pues esta es mejor, esto es mejor, subirte la vitalidad mejor, ese es mío, y cosas así. Pero ya os digo que será. La verdad que tiene una pinta brutal. También va a haber un modo cooperativo en el cual jugaremos contra la IA. Y como ya si habéis jugado Starker, vamos a llevarnos esto. Que esto es lo que se basa en este juego. Tener que conquistar y llevar a nuestra base las piezas de radio del grupo contrario. Igual que con la bandera, pero en este caso, como está en un mundo post-apocalíptico, pues llevamos nuestras piezas de radio, ¿lo ve? Aquí. Y las llevamos a nuestra zona. Llevamos aquí y la ponemos y llevamos empate. Bien. ¿Quieres poner? Ahora. Ya la he puesto. A ver si también mato a alguien. Después vamos a ir comprando nuestras armas y demás. Nuestro equipamiento. Nuestra mejora en mochilas y demás para poder. Joder, si no me ha visto. O es que yo tengo un lag de copón. Que también puede ser. Porque ya sabéis que la conexión que tengo aquí es una mierda. Mira, 20 de ping me pone que tengo. Tampoco. No sé si es 20 de ping o 20 de latencia. No lo sé. Pero supuestamente tengo menos. Pero vamos, se ha llevado un escopetazo y no ha servido de nada. Bueno, vamos 3 a 3, que no está mal. ¡Mira! No, voy yo un poco lagado porque lo he visto pegando saltitos. Pero bueno, yo quiero mostrar nada más el juego, no voy a hacer una partidaza porque es que muchas veces me cuesta porque me está tirando del server cada 2x3, ya sabéis que hasta que no arregle sí o no, ¿vale? Si o no quiere, pues me podría arreglar el problemilla, pero al parecer no quiere porque mi bloque no ha estado. No, ¿lo ve? Me ha sonado el tiro después de que me han dado y que voy con la. Pues bueno, eso, que uno tiene el cable en el bloque de al lado, el cual lo veo desde mi ventana, ¿vale? Desde mi ventana, porque los bloques son pared con pared. Pero claro, mis bloques no me dan servicio porque no está dado de alta. Me he puesto en contacto con ellos, me están dando pares y nones de cablear mi bloque, que va a ser que no. Así que estoy buscando soluciones. No tengo contacto nada más con el teléfono de Ono, con la mujer o hombre. Mira, ¿lo ves? Mira, tío, no puede ser, no puede ser. Sí, pega y tiro, pega y tiro. No puede ser, qué malo que soy. Me podéis llamar manco, me podéis. Entonces no puedo hacer nada. Ojalá tuvieran contacto con alguien que tuviera algo de imagen o de poder en Ono para hablar con ellos y que cablearan mi bloque y poder hacer streaming, poder jugar en condiciones. Porque es que así no se puede. No se puede hacer. ¿Dónde está? ¡Buah! Estaba detrás del árbol, tío. Yo mirando a ver si se había ido para el lado. ¡Qué malo eres, Macunda! La cuestión es que el juego yo creo que merece la pena. Os voy a poner el enlace de la página del juego. Tenéis que estar atentos porque van lanzando betas cerradas, ¿vale? Códigos de beta cerrada. Lo único que tenéis que poner vuestro email y poco más. Y apuntaros. Poco más. Ahí no hay nadie. Tampoco. Pero ya os digo.
que el juego parece que va a ser un juegazo. Además, con los free to play, parece que el que tú pagues, bueno, pues sí, va a tener sus mejoras de que vas a conseguir antes las cosas. Pero no quiere decir que por eso vayas a ser mejor que otro. Eso sí marcaba mucho. Hombre, y no lo ha matado, ¿sabes? Hombre, primera baja del día, Maku. Bien, estás contento, ¿eh? Venga, no, no paso por la ventana porque le pesa. Tiene el culo muy grande. Vamos a ir por aquí, por ahí escucho un. Corre. Pero creo que era mío, tío. Me estaba disparando uno mío, tío. Uf, qué fuerte me parece. Ahí. Vale, ahí como estáis viendo, daño, amigo. Ahí hay un tío. Vamos por él. No me ha visto. ¡No, tío! La escopeta lo que tiene, tío, es eso. Como falles los dos tiros, te vas a la mierda. Pero te vas a la mierda de una forma muy grande. Pero el primero le he dado, pero claro, no le he hecho daño suficiente. Por lo que he visto, puede haber mejoras de munición. ¡Ey! ¿Tú cómo me has pegado? Sí, pero ha sido el de mi equipo, tío. Es que lo de mi equipo se le van muchas veces las pinzas. Te están pegando tiros, no lo ves, chaval. Mira, mira, mira. Vale. Y no me lo he cargado. ¿Cuántos tiros tengo que darle, tío? ¿Cuántos tiros? Hoy, venga, tenemos 8 minutos para. Ellos tienen 5 cogidas y nosotros tenemos 4. Hay que cargarse al tío ese, ¿eh? Y hay que ir a por una, a quitarle una. Vamos por aquí. Sigue ahí, en nota. Sigue ahí porque. Ahí está. Corre. Venga ya, hombre. Fuera. Pues ahí. Vamos a ver dónde está aquí. Venga, vamos a ponerla aquí. Ahí, ya está puesta. Joder, los tíos me están pegando desde lejos. Vamos. Vale, ahí están pegando, vamos para allá. Y ya os digo, si alguien tiene el contacto de alguien de ONU importante, pues que me lo haga saber, que de verdad que es una tontería y lo único malo es que alguien con poder tiene que dar permiso. ¿Vale? El permiso para que activen mi bloque. Y porque todos los que hablo, pues son técnicos, son. Venga ya, hombre. Estoy hasta la mandanga. Ey, no, 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 no. No puedo. Vamos, está ahí, está ahí. Venga ya, otro más. Ahora estoy mejorando esto, ¿eh? Le he dado el segundo. Le he dado el segundo, pero no lo suficiente para matarlo. Pero bueno, mira, ya he ido mejorando. Vamos 4, 5, está esto reñido porque nada más que nosotros le robemos una, pues ya vamos ganando. Y además, lo que hay que mantener es que no nos quite ninguna y seguir avanzando hasta coger una radio suya. Y ya os digo, ojalá, ojalá para la semana que viene o para dentro como mucho, 2, 3 semanas tenga arreglado todo esto porque no puedo jugar a juego porque estoy con un pincho USB, ¿vale? De una empresa que me da internet. No, no, por atrás, tío. Por atrás había otra y atrás. Yo he visto uno delante, pero de detrás no lo había visto, tío. Tenía el de delante ya enfilado. Así que hay que salir corriendo, que esa gente viene a coger. A coger ya nuestra radio. Y ahí. Estaban aquí al lado. Vamos a ver, ¿dónde estáis? Venga, uno fuera. Me ha dado, ¿eh? Joder, tío. Me ha dado y todo, ¿eh? Yo le he pegado dos escopetazos y me ha dado. Después otra cosa que he visto, que no sé si habrá, es que no hay. Vale, que no hay daño melee. Por ejemplo, yo no puedo hacerle, me acerco a uno por al lado o por detrás o lo que sea y no hay daño melee. No lo entiendo por qué, pero a lo mejor será que está al estar.
por el otro lado, tío. Ya lo tenía franqueado, ya. Me venía ya por el otro lado, tío. Ay, es que me están viniendo de dos en dos, tío. Pero mira, he remontado un 6-11 de no sé qué. Llevaba 8-0, ¿no? Algo así, creo. Pero bueno, vamos a ir mejorando. Ya parece que la conexión se me ha mejorado un poquito. ¡No! Había... ¿Uno de mi equipo? Ah, no. Sí, bueno. No, ese sí o yo. No lo sé, no lo sé, me he quedado cogido porque el que sale primero es el que mata y el segundo el que es matado. Será que la muerte mía me la han contado después de que yo muera. La que yo he hecho. Un poco... ¿Y yo? ¿Y me dan un tirascaso? Pero no lo sé, no le he dado ni una vez, ni una sola vez. Qué malo que soy, tío. Es que soy tan leyendiosamente malo que soy espectacular. Vamos allá. Hombre. Es que no sé qué hacía en nuestra base, que por cierto, somos inmunes en base. Vale, vale, ese ha traído nuestra radio. ¡Joder! El abón ese es Dios. Yo no sé dónde está situado, que es salir por ahí o por el otro lado y matarnos. Pero mira, es que sigue matando ahí. En nota es... ¡Buah! Yo no sé dónde está situado, pero vamos. Nos está dejando frito. No, lo siguiente. Está por aquí detrás, ¿no? Vale, está por ahí al lado. Pero no sé dónde, tío. Aquí no está. No sé dónde está. No, 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 no. Otra vez. ¡Ah! Ay, Dios mío. Es que parece que soy solo el que está avanzando. No sé si el resto de mi equipo está avanzando. No lo sé, pero vamos, voy fatal. Pero fatal, fatal. Pero bueno. El juego ya os digo que a mí me está molando mucho y sobre todo para jugar cooperativo, pero ya os digo, con mi internet he estado intentando jugar un par de veces con un corvo y era imposible. Y hoy que de repente ha ido, digo, ¡ah! Ya está. Voy a jugar un poquito, subí a nivel 1, digo, voy a subiros algo para que los veáis. Si tenéis la posibilidad de conseguir algún código de beta cerrada, pues de puta madre para ustedes, ¿sabes? Podéis disfrutarlo y ir probando y viendo a ver qué os parece. Se me están lloviendo balas por todos lados, ¿sabes? Pero no veo a nadie. Vamos por aquí. Tengo que ir a coger una radio suya, tío. ¡Ah! No, que va. No, no, no recarga esta escopeta. No tengo todavía la habilidad para recargar rápido con ella. O sea, no te has recargado antes. Su ametralladora, que yo mi escopeta. Y entonces, va. ¿Sigue ahí en nota? No. Aquí no nos pueden hacer nada. Es que es una tontería porque salimos con siendo inmunes, vamos. Así que, vamos. Yo nada más tenemos que ir por una radio. No te quedes ahí, tío. Uf. Madre mía. Vaya al tirascaso ese. Le he pegado un tiro. Ey. Vale. Otro fuera. Hostia, me queda una bala nomás, tío. Uf. Eso es otra, se van gastando las balas. Oye, pero si le he dado boca. ¡Qué falso! ¡Qué falso le he dado boca a Arro, tío! Mira, si se ve el punto de mira ahí. ¡Oh, qué falso! Vamos a perder, tío. ¡Qué malo eres, Maku! Pero ya os digo que creo que os va a merecer la pena. ¿Dónde está lo de la munición? Que hay como una caja de munición. Aquí, ¿eh? Ah, pues no tengo Néstor. Hay que poner encima y después puedes poner en la caja de munición. Vale, este no es mío. Este es mío, que diga. Y después puedes poner en esa caja de munición, pues puedes poner un stock para cogerlo. Y parece que no tengo ninguno. Así que ya a pistolita. Y mi pistola, como es tan buena, ¿sabes? Otra cosa que no me ha molado, que creo que deben de cambiar, es que se puedan coger las armas del suelo. ¿Vale? Por esto mismo, porque te quedas sin munición, te quedas sin no sé qué. Pues bueno, pues yo... ¡Wow!
¿Cómo me ha dado? Me ha dado por todos lados. Pues nada, chaval, esto ha sido Survivron. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si lo queréis descargar gratis, os voy a poner el enlace. Pero ya os digo, es una beta cerrada. Tenéis que esperar a que lancen unos códigos. Y cuando tengáis esos códigos, pues nada más tenéis que ir a la página esta y descargarlo. Así que nada, un besito y hasta luego. Yo quiero. Yo. Os quiero mucho a todos. A todos los mi alma que me apoyan cada día. Sí, os quiero mucho a todos. Sí.